El Ministerio del Interior divulgó de forma oficial los datos de la Dirección Nacional de Migración respecto a los ingresos de personas durante los primeros 15 días de 2019, siendo un 21,5% menor respecto a igual periodo del año 2018. El año pasado habían ingresado a Uruguay en los primeros 15 días 392.751 personas y sin embargo este año lo hicieron 308.296, lo que representa un 21,5% menos. 139.034 fueron turistas argentinos, un 42,9% menos que en 2018, cuando habían sido 243.572. En tanto, hubo un 2,9% menos de brasileños. La cifra había sido de 33.633 y este año fueron 32.653 los ingresos de pasajeros. El 19,5% de los ingresos se dio por el Puente Internacional San Martín, Fray Bentos, Puerto Unzué. El 18,2% fue por el Puente Internacional José Artigas, Paysandú, Colón. El 16,2% fue por Salto y el 12,9% de los ingresos en esta primera quincena de 2019 se registró por el Aeropuerto Internacional de Carrasco, pero las cifras marcan un descenso del 21,5% y un casi 43% menos de argentinos.